Eso a veces uno confía y la confianza a veces se paga cara a las consecuencias. El miércoles pasado tuvimos un reclamo de él ante el Ministerio de Trabajo, por haber es que él reclama de cuando más de anterior que estaba en la liga como que estaba en caja. Creo que por código y por principio, por hombre de fútbol, esas cosas no pueden suceder. Y más como uno lo trató, eso, y más los perjuicios que ocasionó él a los clubes, con sus malos manejos administrativos, y yo defendiéndolo todavía, y en algunos casos poniéndome en contra de clubes, que fueron los que a mí me apoyaron del inicio de la liga, como el Club Rampla, que me apoyó 100%, La Capuera me apoyó 100%, San Lorenzo me apoyó 100%, San Luis, todos los clubes que me han apoyado y que fueron afectados directamente por malos manejos de él y malas administraciones. Una cosa, uno se puede equivocar, o como todos nos equivocamos en la vida, el que no hace nada no se equivoca, pero una cosa cuando uno se equivoca intencionalmente en pro o en contra de un club, y eso fue que desencadenó en que fue decretado por unanimidad por todos los clubes persona no grata en la Liga de Fútbol de Zona Oeste y por el Consejo Ejecutivo, y más haciéndole una denuncia al secretario neutral que tú conoces bien, que es Ángel Ornella, difamándolo, donde él le había hecho una denuncia en su momento, cuando estaba de secretario rentado en la época Maguna, que tú te acuerdas, a la liga. Y el señor Ornella trajo una carta firmada por Juan Maguna, que en su momento, donde jamás se dijo ningún tipo, hizo nada, ningún trámite contra la liga. Y el que lo hace él ahora. Entonces, eso se decreta como persona no grata. Sí. Ahora empieza a participar la selección de Maldonado Interior y sé que hay un divorcio acá, es obvio, ha trascendido. Por un lado está la Liga de Fútbol de Zona Oeste, por otro lado el sector interior de Maldonado. Y lo que pasa es que el divorcio empezó cuando las cosas se hicieron mal. Cuando tú haces las cosas mal, terminan mal. O sea, tampoco se trató de corregir. En el momento que ellos hacen todo un esquema y hacen todo un presupuesto y se abalanzan hacia los clubes para pedirle plata y sin decirme cuánto voy a hacer lo que, o no me consultan lo que va a salir, obvio que va a haber un quiebre. Los clubes lo único que le pidieron al sector y a nosotros no tenían que haber dicho, bueno, hacemos un acercamiento, decir, mire, vamos a hacer este presupuesto. ¿Les parece si es reviable, no es viable? Si este gasto los técnicos se puede hacer o no. No, ellos pusieron una cifra y eso había que pagarlo. Había que poner medio millón de pesos en la primer fase y eso es lo que había que gastar. Y si no había otra opción. Y tú tienes que dar más opciones. Tú tienes que tener vos cuando formas una selección que es de la zona, como hice yo en la sub-15, lo primero que hice, acá está la delegada que no me deja mentir, que era delegada de Rampla, yo lo primero que fui pedirle participación a ellos, a ver si estaban de acuerdo. Y se logró todo lo más bien. Se votaron los sueldos, se votó los viáticos, se votó todo. Y eso es lo que se llama la armonía. Pero ahora empieza el campeonato de selecciones. ¿Cuál es el rol de la liga en esto? Ninguno. ¿Y si hay déficit? Y bueno, hay que ver qué tipo de déficit van a haber. Yo sé que los clubes, por inercia, tendrían que absorberlo. Hay unas notas firmadas por los clubes donde no se van a hacer cargo. Y bueno, yo no Ahora, sé cuando qué va a llegó el pasar. momento de pedirle al club ese apoyo para sacar al presidente del sector interior, no estuvo el apoyo. No estuvo porque fueron seis clubes que pidieron la renuncia y el resto no opinó y Aigua tampoco. Por lo tanto, no pude lograr formar un congreso. La idea era formar un congreso para poder sacarlo. Los clubes, y bien lo explicó el señor Elizondo que estuvo, dijo, acá hay clubes que son cómplices de que esté esta gente. Y no deja de tener razón.